h o l l o adiós. 大家好。Soy profesora de chino dentro del Confucio de Madrid. Me llamo Shi Lili. 我是马德里孔子学院的汉语老师。我的名字是石丽丽。今天我们一起来学习 HK 三语法点“就”和“才”的区别。Hoy vamos a aprender h u n t o s la g l a m á t i c a de e s h e s cadencias, la diferencia entre “就” y “才”。v o l a presentar desde tres partes. Significado con y los ejercicios. Primero vamos a echar un vistazo a la definición de yo. Yo significa que algo sucede inmediatamente o pronto en un futuro próximo. Como, El jefe por velar mañana. Llega enseguida. La estructura es sujeto, punto de tiempo, yo y verbo. Jiu puede usarse para indicar que algo sucedió temprano o antes de lo esperado también. Por ejemplo, Hoy por la mañana me levanté solamente a las seis. Ta, 昨天晚上, Ayer se acostó solamente a las ocho de la noche. La estructura es sujeto punto de tiempo yo verbo añadir le. Y ahora vamos a ver el uso de chai Chai puede usarse para expresar que algo sucedió más tarde de lo esperado. Por ejemplo, Hoy no me he levantado hasta las dos de la tarde. Ayer no se acostó hasta a las tres de la mañana. 老板下个星期六才回来。El c e f é no b o r b o l a r hasta el próximo sábado. La estructura es sujeto punto de tiempo, caer y verbo. Puedes usar caer solo con el verbo para indicar el d e t r a s o r cuando el contexto es claro. Por ejemplo，你怎么才来？我已经等了你一个小时了。 ¿Cómo tardaste tanto en venir? Te he estado esperando una hora. ¿Ni ¿Cómo tardaste tanto saber esta cosa? Ellos ya llevan un año juntos. ahora vamos a ver algunos ejercicios. Primero necesitas rellenar siguientes huecos con jiu.

el partido comienza mañana a las 3 de la tarde así que no tienes que estar nervioso ahora. Segundo ejercicio Necesitas determinar si tienes frases son verdaderas o falsas y es incorrecto la forma correcta es: 他今天早上六点就去工作了。si Así que se utiliza el "l" al final de la frase para indicar que es una actividad que ya terminado。二，我昨天晚上十二点才到家了。s incorrecta. La forma correcta es：我昨天晚上十二点才到家。 Tengan cuidado, la, los verbos que siguen con 才 no deben llevar 了. Hemos estudiado los usos de 久 y con el punto de tiempo y ahora vamos a estudiar sus usos con el periodo de tiempo. yo no solo puede enfatizar un momento de, en el tiempo, sino que también puede enfatizar un periodo de tiempo, indicando que algo sucedió muy rápidamente. Por ejemplo, 这本书我用了一个晚上就看完了。solamine ito ella de 他半个月就学完了 HSK 一。Er, or, 1, La e e s t r u c t u l a i es sujeto añadir periodo de tiempo añadir yo verbo y le. En c u a n d o a ti Tai puede enfatizar un periodo de tiempo indicando que era algo superior o se completó muy lentamente. Por ejemplo, Zopenhu dos años en leer este libro. Ta nian, sai, Ella tardó dos años a terminar HSK1. La estructura es. Sujeto, periodo de tiempo, 餐 verbo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Necesitas rellenar siguiente v e r o s con 你 o e t 餐一面条煮三分钟就可以吃了 Los tallines se pueden comer después de cocerlos solamente tres minutos. R, 我出差一个星期就回来，不用带那么多行李。 Estar de viaje por solamente una semana y luego de regresar, leer, no necesito llevar tanto equipaje. 3. Esta vez los deberes eran tan difíciles que he tardado tres horas en terminarlos. Ahora vamos a hacer el último ejercicio, es una práctica de expresión. Cuéntanos sobre un día poco común para ti. No Hoy de de me levanté solamente a las 6. Hoy no he desayunado hasta las 12. :00. Vamos a ver un ejemplo. 我今天早上六点就起床了，但是起床后我一直看手机，所以我十二点才吃早饭。吃完早饭后，我开始写汉语作业，这次作业很容易，我用了半个小时就做完了。然后我跟朋友出去玩了，我们玩得很开心。 ¡Hoy me levanté solamente a las 6! Pero después de levantarme, todo el rato estuve viendo el móvil. Por eso no he desayunado hasta las 12. Después de desayunar, me he puesto a escribir los tabeles de chino. Y esta vez los tabeles eran fáciles, así que solo he tardado media hora para terminarlo. Y luego he salido con mis amigos. Lo pasamos muy bien y no por vir a, a casa hasta las 12 de la noche. Las estructuras sobre el uso de yo y son las siguientes. Y eso todo es todo contenido del video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Adiós.